compañeros, volvemos acá al estudio con un mapa en la cabeza radio, su radio viajera, su radio mochilera, su radio curiosa, ¿no? Hablamos en los dos bloques anteriores de este mítico viaje que hicimos Quito, Cusco, Machu Picchu. Lo hicimos en algo de 15 días, recorrimos 10 ciudades y nos tratamos como reyes y gastamos más o menos $500 cada uno, ¿no? Entonces nos hemos quedado en la ciudad de la Huacachina, nos vamos para la ciudad de Cusco. Algo importante que toca decirles es que la Huacachina también es una ciudad de paso, ¿no? Entre Lima y entre Cusco, porque mandarte desde Lima hasta Cusco son 22 horas en las que por supuesto tu espalda y tus nalgas van a unirse formando un solo cuerpo, ¿no? Un solo concepto. Entonces la Huacachina nos sirve también por supuesto para descansar un poquito, que el viaje no sea tan largo. Vamos a hablar entonces de esa ruta desde la Huacachina hasta Cusco, Gabigol. Más o menos, ¿cuánto se demora? Más o menos se demora algo de 18 horas. Más o menos se va a costar algo de 40 soles. Desde 40 soles, desde podemos. 40 soles, que va a ser el bus de aire forzado. Entonces, sí, más o menos unos de 15, 16, 17 dólares, desde ahí hay precios. Asimismo depende de la comodidad, ¿no es cierto? Asimismo no te olvides de llevar tus hojas de coca, tus caramelos de coca, porque cierto, en el transcurso te va a coger de ley un soroche ahí medio más de altura, bien denso, inconcebible, y vas a tener que luchar con un poco con tu yo interior, vómito, un poco de mareo. Claro. Pero si te llevas estos implementos que encuentras desde un sol en Lima, pues vas a pasarla súper bien también en la parte del transcurso de Ica, porque tienes que salir desde la ciudad de Ica hacia Cusco, ¿no? Así es, Ica, bueno, está al ladito del oasis de la Huacachina, y no compren pastillas, en realidad, si no quieren sufrir estos trastornos fisiológicos, cómprense una hojita de coca, más que la háganse una infusión de coca. En Perú va a encontrar en cualquier lado unos caramelos para poder estar tranquilo. Y bueno, llegamos a Cusco, Gabigol. ¿Qué más hay en Cusco? En Cusco podemos encontrar hoteles desde 20 soles, que llega a ser algo de 8 dólares. También podemos encontrar comida que son los menús, ¿no? Desde 10 soles, que te incluyen el típico ceviche peruano. También puedes comer tuno, que también es una de las opciones. El tunito. Y vayan a los mercados, por cierto, porque en Cusco realmente hay cosas muy locas que probar. Asimismo, van, si son ecuatorianos, van a toparse con una variedad de comida muy parecida a la ecuatoriana, o de pronto la misma, con una sazón un poquito diferente, con algún otro añadido y con otro nombre. ¿Te acuerdas vos que la fritada que nosotros conocemos acá en Ecuador, allá se llamaba chicharrón? Chicharrón con y con, te lo servían con una hoja de hierba buena que le daba al mote, al maduro y al tostado un toque ahí bacanísimo, que no se nos da. Está de hacerle más bien aquí en Ecuador, está de innovar ahí con eso de la hierba buena, a ver si le hacemos también, pues, ¿no? Y bueno, también si visitas la ciudad de Cusco, lo más importante de allí también y lo más característico es la parte del centro, de las plazas de armas que le llaman allá. Centro histórico. También puedes escoger un tour que te va a llevar por el centro histórico, vas a conocer la piedra de los 12 lados. Ah, es una piedra que pesas full, que 10 toneladas nos decían, ¿no? Sí, debe pesar más, pero está incrustada en la pared y tiene 12 lados. Eso es lo particular de esta piedrita, pues, ¿no? Eso es, pues, entonces, Cusco. ¿Qué más? El hospedaje, ya dijimos, desde 20 soles. Asimismo, mientras un poquito más lejos de la plaza de armas del hospedaje, mucho más fresco. Porque por ahí en el centro suelen querer cargarse ahí con los turistas, pero ya alejándose un poquito, los precios van bajando bestialmente, panas. Exactamente, van a gastar algo de 60 soles diarios, que es algo de $25. En la ciudad de Cusco está súper chévere. Visiten el centro histórico, no se lo pierdan. Las calles más que todo, porque repito, así mismo la parte de las iglesias, como buen quiteño, no es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero es interesante también ver cómo hay cantidad de personas que conservan su vestimenta, también
puedes ver ahí un poco de ovejitas, o sea, también que eso sí me fascina. Y eso mezclado con el con la piedra que hay, esa piedra como roja. Ah, no, que eso hay. Es increíble. Pero entrar a la iglesia yo no entro. También, o sea, fotográficamente yo creo que es una estación súper chévere para tomarte unas buenas fotos. Puede ser. Y conocer, ¿no? Otras cosas. Otras cosas del vecino país del sur. Y bueno, y así mismo, acuérdense que desde Cusco hay tres posibilidades de ir de Cusco a Machu Picchu. Les vamos a decir la que nosotros hicimos y les vamos a hablar un poquito de las otras dos opciones. A ver, la más cara, la más común es la del tren, pues no ve. Típico tren que coges desde Cusco y en par horas, hora y media o par horas ya estás en Aguascalientes, que es la última ciudad para subir a Machu Picchu. Está ahorita más o menos en $120 para extranjeros el tren, por lo cual fue una opción que no era para nosotros porque nos hubiera fascinado ir en tren, pero realmente nuestros viajes es para poder palparlos, entonces cogimos otra ruta que es la de coger en carro, vas desde Cusco hasta Santa María, de ahí tomas otro carro hasta Hidroeléctrica y desde Hidroeléctrica te toca caminar un promedio de dos horas y media por la vía del tren. Y aquí gastas, puta, la décima parte, o sea, de $120, ¿cuánto gastarás aquí? Unos 20, 25, $30 para ir de Cusco hasta Aguascalientes, ¿no? Pero antes vamos a hablarles, y la tercera opción que me olvidaba es la del Camino del Inca, son 3 o 4 días me parece que es, nos la hicimos desde Cusco hasta Machu Picchu por el camino que hacían los incas, ¿no? Hay que acampar, hay que caminar, entonces eso sí es sacado a la madre. Algún rato la vamos a hacer, me parece bestial ir caminando desde Cusco hasta Machu Picchu. Pero antes la Gaby Go va a hablarles de una ciudad que queda entre Cusco y Machu Picchu que se llama Ollantaytambo, que es fascinante, increíble. ¿Qué tenemos para de eso, Gaby Go? Tenemos nada de Ollantaytambo. Bueno, Ollantaytambo es un pueblo y un gran sitio ceremonial, asimismo inca. Es totalmente visible desde sus construcciones, desde que pasas por la carretera, puedes ver ruinas desde que vas por la carretera y eso lo hace mágico. Asimismo, puedes visitar este Valle Sagrado, que es este gran sitio ceremonial inca en forma circular. Y por supuesto caminar por sus calles, compartir con su gente, que eso me parece a mí una de las experiencias más ricas para entender cómo piensa su pueblo, ¿no? Y Ollantaytambo por supuesto les va a fascinar. ¿Con qué pueblo te parece Ollantaytambo más o menos acá de Ecuador a vos, Gaby? ¿Tienes algún pueblo parecido? Pilca. Sí, a mí me hace acuerdo al Tambo, al pueblo, a la ciudad del Tambo. Claro, porque llegas en Cuenca, ¿no? Llegas a Pilca. Y llegas al Tambo, subes y ahí las ruinas que son bastante parecidas al Valle Sagrado, ahí. Y bueno, asimismo los hostales desde 20 soles, más o menos $7, $8. La comida tenemos menús desde 10 soles, asimismo que sí incluyen ceviche. El ceviche en Costa Sierra y bueno, no he estado en la Amazonía peruana, pero me han dicho que sí hay ceviche también en la Amazonía peruana, pero en la costa y en la sierra vamos a toparnos con ceviche en todo lado. Además de otras delicias propias de cada región, ¿no? Los precios en Ollantaytambo, ¿a cuánto está? Ya lo dije, pero más o menos diario gastas unos 60 soles, unos $25 más o menos en Ollantaytambo, ¿no? Entonces, después de Ollantaytambo, nos vamos ya para continuar en la ruta. Asimismo, toca coger un carro hasta Santa María. Esto es la ruta ya que une Cusco, Ollantaytambo con la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Exactamente, y vamos a coger la ruta de hacia la Hidroeléctrica, tienes que pasar ahí por Santa María, te van a llevar unos taxis por algo de... A ver, desde Ollantaytambo hasta Santa María vale 15 soles, loca. 15 soles vale desde Ollantaytambo hasta Santa María. De Santa María tienes que coger otro carrito hasta la Hidroeléctrica, ¿no? Que es de donde vas a tener que caminar. Asimismo, otros 10 o 15 soles desde Santa María la Hidroeléctrica y ahí sí a jalar pata. Pero es bacanísimo porque, claro, vas por la vía del tren, no tienes dónde perderte y obviamente hay cantidad de turistas, cantidad de visitantes que están en ese lugar y que por supuesto van a hacerte compañía y vas a hacer su compañía para llegar hasta la ciudad de Aguascalientes o Machu Picchu pueblo, ¿no? Sí, más o menos el recorrido que es caminando desde la Hidroeléctrica hacia Aguascalientes
Es de unas 2 horas. Ya lo dije, 2 horas a 2 horas y media más o menos. Más o menos. Y ahí vamos a... Una de las cosas chéveres, acuérdate, Gabigol, en este, cuando nos tocó caminar a nosotros, hay que salir de Cusco o de Ollantaytambo bien temprano, ¿no? Porque te acuerdas que nosotros salimos, nosotros no nos quedamos en Ollantaytambo, nosotros salimos desde Cusco hasta la hidroeléctrica de una sola, salimos desde Cusco tipo 10 de la mañana y a la hidroeléctrica llegamos a las 5 de la tarde. Entonces, tengan en cuenta eso, de Cusco a la hidroeléctrica son 7 horas, de Ollantaytambo a la hidroeléctrica son unas 2 horas más o menos. Claro, ya estaba muy muy cerca, 2 horas. No se olviden de llevar linterna también, porque si les coge la noche... Eso es lo que les digo, vale que no les coja la noche, o sea, vale, salgan temprano. No, pero si les coge la mediodía, noche, lleven una linterna, porque eso sí es súper, súper necesario. Nosotros nos pasó eso, ¿no? Pero lo bacán de eso, que fue nuestra experiencia, es que pudimos ver... un cielo despejadazo, ¿te acuerdas? Veíamos el firmamento de una forma bestial. Y bueno, pues, entonces nos vamos a hablar de Aguas Calientes ahora ya. Aguas Calientes, también conocida como Machu Picchu Pueblo, es el último tramo que tenemos para llegar ya a la gran ciudadela, a las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Asimismo, Aguas Calientes me hace acuerdo... no sé si valga la comparación, pero me hace acuerdo a Baños de Agua Santa acá en Ecuador, loca. Es más o menos un pueblito de esa altitud, con ese tipo de geografía, está rodeado de ríos. Y la única forma de acceder a Aguas Calientes es en tren o caminando desde la hidroeléctrica, ¿no? No hay cómo entrar en carro. Sí había carros, ¿no? O sea, imagino que puedes meter un carro por la vía del tren, pero no se acostumbra, digamos. No hay. Se puede meter un carro por la... O sea, Aguas Calientes no llega el carro. Por afuera, ¿te acuerdas que sí había un par carros parqueados cuando entrábamos caminando por las vías del tren, por los vagones del tren? Pero no creo, o sea, yo en realidad yo no vi que circulen por ahí carros. Ah, no, circular no circula. Porque obviamente es vías del tren. Claro, pero es que ¿cómo hacen, por ejemplo, quienes están salir de ahí de urgencia? No puedes salir en tren, no puedes salir caminando. En realidad yo no sé cómo es, pero yo no vi, o sea. De pronto no llevan el carro en el tren mismo, ¿no ve? De pronto. Pero bueno, ya eso es otra cuestión. Entonces, ya una vez en Aguas Calientes, muchachos, es aquí donde hay que comprar los boletos para subir a Machu Picchu, ¿no? Otra de las opciones es comprarlas en Cusco. Yo, según he averiguado y me he dado cuenta, te cobran un poquito más. Lo mejor, lo que nosotros hicimos fue comprarlas aquí en Aguas Calientes, por supuesto, no la noche anterior porque está cerrado, sino tienes que levantarte a las 4 de la mañana a comprar. Lo cual es bestial porque te hace madrugar, te hace subir temprano a Machu Picchu y ver el amanecer en Machu Picchu. Puta, eso no tiene precio, brothers. Eso es otro nivel. Vamos a hablar de los hostales entonces. Asimismo, sí, hay que tener en cuenta esto. Aguascalientes es un pueblo un poquito más caro que Cusco, digamos. Sí están las cosas subidas. No es tanto, pero los precios sí son un poquito superiores. Los hostales desde 25 soles por persona. Unos 8, 9 dólares, 7 dólares, ay, depende de a cuánto esté el sol, más o menos. La comida, asimismo, desde 15 soles hay aquí, en este caso, los menús. Aquí hay mucho chifa también, entonces es aconsejable también entrar a los chifas, es bastante interesante. El arroz chaufa, claro, bueno, como en todo Perú, el ceviche del arroz chaufa, único. Para conocer aquí en Aguas Calientes, que imagino que por eso se llama así también Aguas Calientes, es porque los baños del Inca, ¿no? Ustedes saben, estos incas eran bastante... les gustaba tratarse bien, pues, loca. Entonces tenían estos baños de sus aguas. Aquí en Quito también, en el sector del placer, existen estos baños del Inca, ¿no? Y bueno, entonces... sí es, y nos ¿qué vamos... más te acuerdas tú, Gabigol? ¿Ah? Ya, de aquí de Aguascalientes. Ya, vamos a Machu Picchu. No, nos vamos con una cancioncita antes de seguir con esta ruta de Aguas Calientes hacia Machu Picchu. Buenísimo. Antes de ir a la cancioncita, déjame contarles algo nomás. Hay dos opciones para subir de Aguas Calientes a la Ciudadela, ¿no? Vamos a verlas en el próximo opción. La una cuesta bastante y la otra pueden hacerla por gratis. Ya les vamos a decir ese tip. ¿Con qué canción nos vamos, Gabigol? Y nos vamos con Suben a ser conmigo, hermano, de los Jaivas. Por supuesto, entonces vamos con esta banda chilena de los Jaivas. En este, les queremos hacer escuchar esta canción porque los Jaivas grabaron en el año 81 un disco que se llama Alturas de Machu Picchu. Hicieron una especie de videos
en este santuario, el cual lo vamos a ver. Entonces, esto es del año, de la década de los 80s, el año 81. Los Jaivas, Sube a Nacer Conmigo, Hermano. Vamos a ver la Johnny Sainz cuando quiera, mi bro. Bueno, regresamos con un mapa en la cabeza porque viajar es más fácil de lo que parece. ¿Has viajado a dedo antes? No mucho, me fui a Colombia, pasé por el Chota y me parece una de las mejores formas de viajar. Realmente no es que esté viajando, es que me he trasladado, me he mudado aquí, ¿no? A Quito. Entonces llevo 6 meses, vengo de España. Es increíble y te ayuda a abrir la mente y a deshacerte de tantos tabús que se tiene. Para que se te aclaren las ideas, no te da el aire. Entonces sí, en España he viajado mucho. Y yo soy una persona que odia conducir y es que no disfruto del camino cuando conduces, por ejemplo. Contar un poquito más o menos de qué consiste este viaje, para dónde nomás nos vamos. No sé cómo. O sea, que ya el nos te incluyes ya, ¿no? Seguro. Claro, por supuesto que sí. A estas alturas creo que... Ya es viernes a la final. Exacto. Picho, un poco de bajar a Pedernales, por Jama. Canoa creo que va a ser el último punto, ¿no? En cuanto salgamos de aquí, nos vamos a preparar la maleta y... A tomar una cervecita y todo.